Estados Unidos ha gobernado el mundo y las finanzas mediante el dólar, y esto les ha permitido esclavizar y ordenar a muchísimas naciones del mundo. Y en Estados Unidos está la gran logia masónica Illuminati que gobierna el mundo, y que justamente la moneda que esclaviza a la humanidad y que hace las barbaridades más terribles como genocidios, guerras y desapariciones a inocentes es el responsable, el dólar, porque el gobierno de los Estados Unidos poseía el mayor capital económico basado en dólares y por eso dominaban a la humanidad. Pero ahora la hermandad del dragón blanco, la cual es una orden secreta que tiene sede en China y Oriente y la cual trabaja en secreto para liberar a la humanidad y lucha contra el nuevo orden mundial, ha influenciado a los demás países del mundo como Rusia y China y muchos más para que dejen de comprar dólares y en vez de ello compren grandes toneladas de oro, de esta manera quitándoles poder a los Estados Unidos. Y es que recordemos que Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo y esta ordena y dice a todos los países del mundo lo que se tiene que hacer, pero el país que es el padre y jefe de los Estados Unidos es Inglaterra, el verdadero país que gobierna a la humanidad, por lo que si cae Estados Unidos, entonces también cae Inglaterra, quien está detrás de todo esto. Estos son buenas noticias, porque si el dólar está cayendo gracias a la sociedad dragón blanco que le quita poder al dólar, esto quiere decir que la economía mundial crecerá en un futuro cercano, todas las personas de la tierra serán muy ricas porque se les pagará en oro, y entonces los ricos, los banqueros, los empresarios perderán poder y muchas mentiras terminarán y los Illuminati dejarán de gobernar el mundo. Además, Estados Unidos debe una deuda nacional, por lo que se estima que el dólar caiga en su totalidad en el año 2025. Déjame en los comentarios si crees que se aproxima el final de los Illuminati y Estados Unidos.